Amigas, amigos de Hola TV, nuevamente aquí con ustedes en esta sección de tips de finanzas y negocios. Siempre es muy interesante, cada semana estoy preparando un tema y me llegan comentarios, preguntas, consultas sobre temas que ya he tocado, ¿no? Yo les he dicho, bueno, voy a hacer una página que ya la tengo, ahorita les voy a pasar los datos en donde con detalle, por un lado vamos a subir estos tips que durante este año hemos estado viendo con ustedes, vamos a subir los videos y también los comentarios que sobre ese tema que se aborda nos permiten profundizar sobre ese tema que aquí abordamos de manera muy sucinta. Pero de nuevo me consultan y me dicen, a ver, mira, respóndeme lo siguiente, tú como que hablas de un mundo virtual maravilloso que no lo vemos nosotros en la vida real, ¿no? En la calle vemos la situación difícil, cada vez más complicada, y tú nos estás hablando de que nunca como hoy existen oportunidades para que todas las personas que realmente lo quieran lograr consigan grandes resultados. Y yo les digo que sí, exactamente, pero que todo está en tu mente, porque si tú crees que ahorita estamos enfrentando una situación muy difícil en el plano económico, social, político, como lo quieras ver, así va a ser. Y si tú estás enfocado en ver el éxito, en ver las oportunidades, en ver que nunca como hoy habían existido oportunidades para que cualquier persona sin tener una gran inversión pueda iniciar un gran negocio, también lo vas a conseguir. Entonces, como decía Henry Ford, si crees que tú puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. Entonces yo les digo, es una elección. Vean el mundo como quieran ustedes verlo. Si lo quieren ver como un mundo de oportunidades, van a ver que muy pronto esas oportunidades se les van a presentar. Yo por eso permanentemente les estoy hablando de este punto, pero les estoy dando tips muy muy importantes. Yo por eso cuando les comentaba de que el correo que abrí se llama Negocios Billonarios, tiene ese propósito, que abramos nuestra mente a las oportunidades, pero de crecimientos grandes, es decir, de lograr saltos en nuestros resultados, no estar pensando, bueno, ¿cómo voy a conseguir lo mismo que conseguí la semana pasada o el mes pasado? Sino, ¿cómo voy a ir superándome diariamente? ¿Cómo irme superando? Y es realmente eso, tiene que hacerse cotidianamente hasta que se consiga tener un hábito, despertarse todos los días sabiendo que ese día va a ser el mejor día de tu vida, no hay de otra. Yo esta semana realmente he tenido bastante trabajo, las oportunidades en las que estoy involucrado han crecido enormemente. Les quiero comentar, estoy realizando eventos, unos talleres que yo los tomé primero y pude comprobar que realmente es posible que tú en un fin de semana logres ganar lo que quizás en un mes o más no lo consigues. Y no es hacer nada fuera del otro mundo, no es inventar cosas, ¿no? Sino es lo mismo que tú estás haciendo, pero lo elevas exponencialmente. ¿Cómo? Pues convenciéndote que tú puedes, que tú eres capaz, que eres una persona capaz de conseguir todo lo que se proponga, así de sencillo, y ponerse en acción. O sea, dejar de dudar, nada de estar teorizando, ¿sí? A ver, si yo tengo a 5, a 10 prospectos, posibles clientes, etcétera, en ese momento, ¿sí?, tú te comunicas con ellos y tienes las herramientas para conseguir que
que esta persona se involucre contigo, se asocie contigo, sea tu cliente, o sea tu socio, ¿sí? Y ganen los dos, y eso se consigue, insisto, en un fin de semana. También en otras actividades que realizo, ha habido cambios muy importantes que nos están beneficiando a todos los que estamos involucrados, pero siempre esto es viendo la manera de ayudar a los demás. Eso es definitivo. Cualquier negocio que esté uno haciendo, en la medida que impactes con mucha gente, también esos van a ser tus resultados. Deja de pensar en cómo consigo dinero, cómo consigo un cliente para que me dé dinero. Con ese pensamiento, ese es pensamiento de pobreza. El pensamiento de abundancia es: yo tengo algo que solo yo lo sé hacer y por tanto quiero compartirlo con el máximo de personas. Cuando compartes tu habilidad, lo que tú eres capaz de lograr, de conseguir, con el número máximo de personas, los resultados van a venir solos, pero no porque tú estés buscando el dinero de esas personas. Tú estás buscando cómo resolver la necesidad de esa persona, la solución a lo que él anda buscando. Y si tú la tienes y tú se la proporcionas, obviamente te va a llegar la abundancia a ti. ¿Por qué? Porque tú primero diste. O sea, necesariamente tú primero tienes que dar, ¿sí?, antes de recibir. No funciona de manera distinta. Tú no puedes conseguir un árbol frondoso que te dé frutas si antes no hiciste un trabajo de preparar la tierra, de sembrar la semilla, de estar cuidando, regando, cultivando, protegiendo a ese producto hasta que al final te va a generar una sola semilla, te va a generar muchísima producción, muchos frutos. ¿Pero por qué? Porque tú estuviste dando, sembrando, sembrando, cuidando, protegiendo, ayudando. Luego vienen los resultados. Entonces, eso es lo que a mí me gusta compartir con ustedes. Hay, ahorita que iniciamos el año, una perspectiva muy favorable para en particular nuestro país, para México. Y yo quiero decirles, hay que aprovechar esta oportunidad. Este año va a ser muy bueno para nuestro país si nosotros realmente hacemos una lectura adecuada de las condiciones y las perspectivas que tenemos por delante. Va a ser un gran año. Hoy nuestro país, siendo un país que todavía está fundada su economía en el petróleo, ¿sí?, por más que hemos diversificado, siempre el petróleo sigue siendo un puntal de nuestra economía. Afortunadamente, México, ¿sí?, fue el único país que se protegió en su momento. Cuando los precios estaban altos, compró un seguro que le ha permitido que, aunque el precio actual del petróleo esté por debajo de los $40, nuestro país, Pemex, está recibiendo, gracias a ese seguro, el precio arriba de los $70. Entonces nosotros tenemos esa protección este año que no lo tienen otros países. Otros países que no hicieron eso y que fundan su economía en el petróleo, en la producción petrolera, lo tienen en cantidades impresionantes. La crisis en esos lugares sí va a ser muy fuerte. Entonces, en nuestro país tiene esa ventaja y eso está ayudando a que las inversiones lleguen. Entonces, va a haber muchas más oportunidades de las que ustedes ahorita creen. Obviamente, en el entorno internacional va a haber conflictos, efectivamente lo estamos viendo, pero la economía de Estados Unidos empieza a crecer nuevamente gracias a esa previsión que también tomaron los Estados Unidos, de que ellos dejaron de comprar y vender petróleo. Por eso la crisis del petróleo. Ellos desde el año pasado dejaron de comprar petróleo. Estados Unidos dejó de comprar petróleo y por eso la abundancia de petróleo en el mundo, y cayeron los precios. Eso le ha permitido a Estados Unidos echar a andar nuevamente su economía. Y eso también nos va a beneficiar a nosotros. Así que es un gran año, es un año de oportunidades, y yo les pido que así lo vean, así actúen y van a empezar a encontrar sus resultados.
en el próximo, en la próxima sección les comentaré ya los detalles de cómo tener una comunicación más directa con un blog que ya abrí de negocios billonarios en internet. Les voy a pasar el dato exacto y cómo registrarse, porque esto también va a ser para las personas realmente interesadas, va a ser sin costo, pero van a tener que registrarse para que estén las personas que realmente están dispuestas, no nada más a estar informados, sino a crecer en sus resultados, en sus negocios, en sus actividades. Es todo en esta ocasión, nos vemos en la próxima. Ya lo saben, aquí en su programa de la sección Tips de Finanzas y Negocios en Hola TV. Hasta la próxima.